mucho de menos la vida, la playa, la familia, cómo es la gente no tan social. Lo más duro de emigrar es dejarlo todo atrás. El proceso de adaptación a la hora de vivir en extranjero es bastante duro y hay que tener paciencia porque hay que adaptarse a todo desde cero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ese que han escuchado es el sentir de dos canarias que han salido fuera de las islas para empezar una nueva vida. Hoy se celebra el Día Internacional de la Persona Migrante. Es una fecha creada a principios de este siglo por el aumento de los flujos migratorios. En Canarias este fin de semana se celebra la riqueza del cruce de culturas y nacionalidades. Hemos escuchado los testimonios de algunos de los migrantes que viven desde hace años aquí en las islas. Vos dejas familia, dejas todo, que eso es lo que más duele, creo yo. Trabajando, cotizando con contrato y nada es fácil cuando tienes niños, no puedes estudiar. La crisis institucional por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial llegará mañana a su punto álgido. El Tribunal Constitucional estudia el recurso del PP a la ley que cambia el criterio para elegir a los magistrados de ese órgano. El gobierno quiere desbloquear una situación enquistada desde hace 4 años. El cambio climático también se deja notar en nuestros parques nacionales, como el del Teide. Sus plantas endémicas se observan cada vez a una altura superior. Especialistas calculan que en los últimos 2 siglos se han desplazado por el cambio de temperaturas y falta de lluvia a unos 700 metros en dirección al pico. Las lluvias no solo activan a la vegetación, sino que ponen en marcha una serie de procesos ecológicos que implican a infinidad de especies. En lugares como Lanzarote, estos procesos son especialmente relevantes. Conoceremos hoy sus jardines efímeros, donde crecen algunos tipos de helechos, margaritas o yesqueras endémicas. Y quedan solo unos días para el sorteo de la Navidad y la compra de décimos, como suele ser habitual, se acelera. En los puntos de venta más populares de los últimos años hemos visto hoy largas colas para hacerse quizá con el número que reparta el gordo en las islas. Y en los deportes era su última oportunidad para ganar un mundial y no la dejó escapar. Leo Messi y Argentina son los nuevos campeones del mundo, José Luis. Y hay, Fátima, millones de personas celebrándolos con la referencia de Leo Messi, pero también con el recuerdo de Diego Armando Maradona. Conquista su tercera estrella, la albiceleste, en una final para la historia que se resolvió en la tanda de penalti. Y el de hoy es probablemente el título más esperado por un país que vive por y para el fútbol. La tercera estrella llegó en Qatar 36 años después de que Maradona liderara a Argentina en el Mundial de México. Así lo celebraban en Buenos Aires. En unos minutos veremos también cómo lo vivieron los argentinos en el archipiélago. Y en cuanto al tiempo, parece que la semana va a comenzar con tiempo soleado y además llegará calima. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión para las próximas horas. Calima que aparecerá durante la tarde en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa y que nos podría acompañar gran parte de la semana, extendiéndose de este a oeste a todo el archipiélago. Disfrutaremos de un lunes soleado y agradable, subirán ligeramente las temperaturas y apenas soplará el viento. Ampliamos toda la información luego en el espacio del tiempo. Detrás de cada movimiento migratorio hay una historia de vida. Son miles las personas que dejan sus países en busca de un futuro mejor. Hoy se conmemora el Día de los Migrantes y hemos querido conocer algunas de esas historias. Cuando llega con visado, cuando se te caduca el visado, ya tú es como no tiene permiso de residente. Esta es Mari. Vive en Tenerife y con tan solo 20 años huía de su país, Gambia. Dejas familia, dejas todo, que eso es lo que más duele, creo yo. Este es Quique, de Argentina. Falta de trabajo, inseguridad es lo primero. Y esta es Silvina, la pareja de Quique, que junto con sus 2 hijos vive en Fuerteventura desde hace 3 años. 2 historias totalmente diferentes con un nexo común, buscar una vida mejor. Yo estaba embarazada de un musulmán y yo soy católica. Eso es lo que me hace llegar a venir aquí con mi familia. Nada es fácil cuando tienes niños, no puedes estudiar, no consigas lo que tú crees, que llegas aquí y vas a trabajar directamente de limpiar, de cuidar gente mayores, de lo que sea. Para poner internet en tu casa no lo puedes hacer, porque no tienes papeles, no tienes cuenta bancaria. Vivir el día a día con efectivo, lo más simple, nosotros no lo teníamos.
y se pasa feo. Y gracias al nacimiento de su hijo menor en la isla, consiguen el NIE. Y ahí empezamos a vivir de nuevo. ¿Volverías otra vez a Argentina? No, la verdad que no. Historias que divisan el futuro desde una tierra nueva y esperanzadora. Hacer frente al racismo y a las distintas maneras de discriminación que genera. Sí, es el mensaje elaborado por el programa Convive Canarias, impulsado por el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, con motivo del Día del Migrante. Bajo el lema Soy del Mundo y Convivo en Canarias, quiere potenciar la convivencia entre culturas. I'm from everywhere. Somos cittadinos del mundo. Y en la capital del Hierro han desarrollado diferentes actividades dedicadas a las personas migrantes para derribar prejuicios y valorar las aportaciones de esta realidad en nuestra sociedad. Un punto de intercambio cultural, musical y gastronómico de países como Venezuela, Chile, India, Ecuador o Italia. Un evento de encuentro entre quienes salieron de la isla y quienes han rehecho su hogar en ella. Dejar uno su tierra no es nada fácil. Los que estamos emigrando de Venezuela, que sabemos que fueron tiempos o son tiempos bastante desagradables, supone tiempo de cambio, de oportunidad, de mejora. Vengo de una isla que pertenece al Caribe, es pequeñita, un pelín más grande que las Islas Canarias, pero soy cubana. Mucha alegría pertenecer ahora mismo a la Isla del Hierro. Una oportunidad laboral es el motivo que más se repite entre las personas canarias que han marchado de las islas a otros lugares del mundo. Migrantes que han encontrado su hueco en Estados Unidos o en Canadá. Mercedes es una bióloga de Gran Canaria, pero lleva casi 8 años viviendo con su familia en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Me mudé por trabajo, porque en el 2015, cuando yo me mudé aquí, no tenía muchas posibilidades en las Islas Canarias. Quería venir a Estados Unidos a hacer un poquito de vida de bióloga. No tenía amigos, no sabía cómo se trabajaba aquí, no sabía las normas de aquí. Después de muchos años, le ha tocado familiarizarse con un clima totalmente opuesto al de Canarias. Estamos a menos 15 grados hoy, ha nevado durante toda la semana, el invierno es un poquito más deprimente, más aislado. Y aunque ha encontrado la felicidad en los lagos de Minnesota, tiene el deseo de volver a las islas. Se echa mucho de menos la vida, la playa, la familia, cómo es la gente, no tan social. Noelia es otra canaria original de Tenerife, que también tuvo que hacer las maletas por trabajo e irse a Vancouver, en Canadá. El proceso de adaptación a la hora de vivir en extranjero es bastante duro y hay que tener paciencia porque hay que adaptarse a todo desde cero. Nueva cultura, nuevos hábitos, hacer amigos en grupos que ya están formados y que son muy diferentes a ti. La gente canaria es mucho más sociable, más enérgica, más alegre. La cultura de aquí es totalmente diferente, pero supongo que todo es cuestión de tiempo. Además del frío, ambas tienen otra cosa muy importante en común. Canarias siempre está en su memoria. En algunos países de Europa han empezado a implantar la semana laboral de 4 días. En España, el gobierno estatal comienza un programa piloto para incentivar económicamente a las pymes que reduzcan un 10% la jornada. Unas 150 empresas españolas lo van a empezar a implantar el año que viene. El 62% de los trabajadores españoles estaría dispuesto a reducir su jornada laboral y trabajar solo 4 días a la semana, siempre y cuando no bajar el sueldo y que tampoco se diera una pérdida de productividad. Sería una forma de mejorar la conciliación, la motivación personal e incluso la productividad. De hecho, 8 de cada 10 responden que sería la principal ventaja, ¿no? La facilidad para conciliar la vida personal y laboral. ¿Pero qué hacemos con un bar? ¿Qué hacemos con un restaurante? ¿Qué hacemos con un determinado servicio que hay que prestarlo, con un dentista? Es lo que opinan desde la Asociación de Autónomos de Canarias. Sin embargo, el Ministerio de Industria incentivará con hasta 150.000 euros a las pymes que estén dispuestos a reducir un 10% su jornada laboral. Hemos visto, ¿no?, desde la revolución industrial cómo ha ido bajando las jornadas, que antes eran mucho mayores y con el tiempo irán bajando, pero ahora mismo hay determinados sectores que yo todavía no lo veo factible, y más en el caso de Canarias y de España, que somos un sector que vive del servicio. Entre 2015 y 2019, Islandia realizó un ensayo que fue considerado un éxito. El próximo 2023 será clave en nuestro país. 150 empresas implantarán este modelo piloto. A ver cómo funciona.
El Tribunal Constitucional estudiará mañana si admite a trámite los recursos del PP para frenar la tramitación en el Senado de la reforma de elección de jueces. El propio Constitucional tiene 4 magistrados con el mandato agotado y el Consejo General del Poder Judicial debió renovarse hace 4 años. La falta de acuerdo entre gobierno y oposición y también entre los propios magistrados lo ha impedido. Noviembre de 2018, días antes de que caducara el mandato del Consejo General del Poder Judicial, PSOE y PP alcanzan un acuerdo para su renovación. Regeneración política también es cumplir con lo que dice la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado. Pero la filtración de un mensaje donde el portavoz de los populares en el Senado celebra que controlarán el Supremo revienta el acuerdo. Ha sido una jugada estupenda. Controlaremos la sala segunda desde detrás. Los populares culpan de la filtración a la entonces ministra de Justicia, pero su salida del gabinete no reactiva las negociaciones. En España se tiene que proceder a una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para acabar con la sensación de politización. Favorecer esa renovación para fortalecer la arquitectura de nuestra democracia y, por tanto, las instituciones. Este verano una modificación legal permite que Consejo y Gobierno realicen los nombramientos pendientes del Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora actualmente, pero el acuerdo dentro del Consejo no llega y su presidente amenaza con dimitir primero y renuncia un mes más tarde. Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco. En menos de 24 horas se retoma la negociación. El acuerdo está listo, está preparado. Pero los populares rompen de nuevo negociaciones. El motivo, esta vez, la reforma del delito de sedición. Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado. Y es precisamente en esa reforma del Código Penal donde el Gobierno introduce novedades en la forma de elegir a los magistrados del Constitucional. Buscan sortear así, aseguran, el bloqueo del sector conservador en el Consejo. Los populares denuncian ante el Constitucional que estudiará la reforma este lunes. Incendio esa tarde en los exteriores del complejo medioambiental de Arico, en Tenerife. Ha provocado una gran humareda negra que se ha visto a kilómetros de distancia. La nave principal no se ha visto afectada por las llamas, que han sido controladas rápidamente tras la intervención de los bomberos. El cambio climático está modificando de manera abrupta el ecosistema de las cañadas del Teide. Según los expertos, se calcula que en los últimos 2 siglos las plantas autóctonas de este enclave han escalado unos 700 metros hacia el pico. Este ecosistema que ven en el retamarco de Sar del Teide está siendo duramente castigado por el cambio climático, las altas temperaturas y la reducción de las precipitaciones. Está produciendo el fenómeno que se conoce como termofilización, es decir, que las plantas que resisten o que les gustan más los ambientes más cálidos están consiguiendo subir y alcanzar a cotas que antes pues no podían llegar por las temperaturas tan bajas que habían. Un fenómeno que se estudia desde hace tiempo. En los últimos 2 siglos las plantas autóctonas de este enclave han escalado unos 700 metros hacia el pico del Teide. Existe un riesgo claro de que algunas especies puedan llegar a desaparecer y la colonización de otras nuevas. Con lo cual, el paisaje va a cambiar. Algo que se repite en otros ecosistemas de alta montaña del resto del mundo, fruto del calentamiento global. En las cañadas del Teide preocupa la retama, con falta de ejemplares pequeños, no solo por el cambio climático, sino por la acción de los herbívoros introducidos. Y sin embargo, otras, como el peralillo de cumbre, están extendiéndose, porque les gusta menos a los herbívoros o se adaptan mejor a las condiciones climáticas. Un rico y diverso piso vegetativo amenazado y que solo se encuentra en las cumbres de la isla de Tenerife y La Palma. Pues precisamente el volcán de La Palma ha servido para poner en marcha estudios inéditos. Es el caso del seguimiento que se está haciendo a la biodiversidad de la zona afectada, donde el 10% de las plantas en los primeros metros del volcán se han regenerado. Un año después del volcán, la vida se abre paso nuevamente en la zona afectada, más rápido incluso de lo que se esperaba. Es una de las conclusiones del estudio de la biodiversidad realizado durante y tras la erupción. El pino canario tiene muy buena resistencia a las altas temperaturas, ya que lleva 13 millones de años sobreviviendo entre volcanes. La plasticidad trófica que tienen algunas aves, como que
por ejemplo, el cernícalo, pues se adaptó y empezó a cazar otros grupos de animales que no eran los comunes. También es una de las grandes conclusiones de nuestro estudio, que las plantas que han sobrevivido a la erupción han sido las leñosas, todas las herbáceas desaparecieron. Un 10% de las plantas en los primeros metros del volcán ya se ha regenerado, aunque este proceso es más lento en otras especies. Por ejemplo, los lagartos, todavía no los hemos visto, pues por ejemplo, los primeros 2 kilómetros, incluso 500 metros del cráter no hay nada, también porque el espesor de ceniza ahí es mucho más elevado. Nunca antes había sido posible estudiarlo con tanta precisión. La palma pues ha sido la piedra angular para empezar a desarrollar la vulcanoecología en Canarias. Un estudio genético para ver las rutas involucradas en esta recuperación y uno de la germinación de semillas con distintos espesores complementarán estas conclusiones. Tras la lluvia de la semana pasada, la isla de Lanzarote se ha vuelto a cubrir de un manto verde que en una semana sufrirá una explosión de flores. Hoy hemos querido saber, junto a Fénix Canarias, qué tiene de especial el suelo de la isla de Lanzarote para albergar tanta vida. Lanzarote es la segunda isla más antigua del archipiélago, una edad geológica que tiene sus pros y sus contras. En contra, que al no tener montañas altas las nubes no se paran y apenas llueve, y a favor, que las pocas precipitaciones que caen activan el reloj ecológico de una infinidad de especies. De que caen las primeras gotas salen una flora única en el mundo que vive única y exclusivamente muchas de ellas aquí en la isla. Una explosión floral que nos deja estampas como estas por diferentes rincones de la isla y que le cambian por completo su aspecto. Pero, ¿qué tiene el suelo de esta isla? Alberga una cantidad de semillas enorme que lo que están es aguardando, esperando a las condiciones adecuadas para poder iniciar su nuevo ciclo vital. La naturaleza es tan sorprendente que territorios como el Corredor del Jable alberga una inmensidad de vida dormida. El Jable de Famara como uno de los lugares más importantes de la isla, pero también el Risco de Famara, sin lugar a dudas, es el entorno más privilegiado o zonas muy particulares como el Parque Nacional de Timanfaya. Unos jardines efímeros que alegran la vista y que nos recuerdan que somos muy afortunados del lugar donde vivimos. Y en las cercanías del convento de San Pedro Apóstol de Hermigua se está llevando a cabo sondeos arqueológicos. Es un estudio puesto en marcha por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Corría el año 1821 cuando el convento dominico de San Pedro Apóstol de Hermigua cerró sus puertas para siempre. Una pequeña ermita, ¿no? Un templo de caña y barro se inunda y eso lo que permite es trasladarlo a otra loma, la loma de San Pedro. Y ahí empieza la historia donde las órdenes dominicas hacen ocupación del templo. Órdenes que llegaron al municipio en el siglo XV transformando esta ermita en convento en 1611. Hoy, 4 siglos más tarde, se buscan vestigios de aquella parte de la historia. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando un método arqueológico tanto en la arquitectura como en el subsuelo. Es el mismo equipo quien, de forma sincrónica, estudia todas las evidencias que hay en los parámetros. Lo bueno de este estudio es algo que no pensábamos que se conservara en tan buen estado. Sondeos arqueológicos que han sacado a la luz nuevos espacios conventuales como este, que podría ser parte del antiguo claustro o un patio de uso común de los frailes del convento. La última romería del año se ha vivido hoy en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria. 11 carretas, parrandas de diferentes municipios, comida típica de la zona y ofrenda en honor a la Virgen del Rosario. Al son del sonido de las parrandas daba comienzo la romería de los labradores en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Lo hacía después de 2 años sin poder celebrarse. 11 carretas participaron en la ofrenda. Y me consta que había muchas ansias por parte de los vecinos y vecinas de venir hoy a la cuenca de las Tirajanas a participar y a darlo todo en esta romería. Con una afluencia prevista de más de 25.000 personas, para algunos es una fecha clave. Para mí, es la mejor romería de la isla, pues con unas ganas exorbitadas. Llevamos 2 años sin salir por la pandemia y demás, y a los labradores ya era una cita ya histórica. Después de tantos años que no teníamos un día tan especial para celebrarlo con todos nosotros. Tras la romería, cita con la verbena, con actuaciones que animarán el parque municipal y cerrarán las fiestas de la patrona. El jueves regresa el sorteo extraordinario de Navidad.
Canarias es de las comunidades autónomas que menos invierte en este sorteo. A pesar de ello, este domingo ha sido una jornada intensa en algunas administraciones, como la popular gasolinera del sur de Tenerife. A falta de 4 días para el sorteo extraordinario de Navidad, esta es la imagen que ha presentado en la jornada de este domingo la estación de servicio de La Chasnera. No llegaremos nunca a los resultados de 2018 y 2019, que para nosotros fue el mejor año. Pero después, post pandemia, pues sí, pues hoy estamos superando las ventas del año pasado. Cada canario invertirá en este sorteo extraordinario de la Navidad cerca de 43 euros, un 25% menos que la media nacional, que se sitúa en torno a los 69 euros. En el archipiélago, hasta 5 municipios han recibido el cordo de la Navidad en 3 ocasiones. Este jueves el sorteo se celebra con aforo completo y con más de 2.500 millones de euros en juego. Muchachos, 40 euros me da tuyo. 150 por ahí. 40 euros, 60 euros más, no creo. Lo mismo aquí, por lo menos 300 euros. Aquí solo. Según los expertos en estadística y matemáticas, las probabilidades de ganar la lotería son de 1 entre 100.000. A pesar de este dato, los fieles al juego siguen apostando por este sorteo. Muy complicado es, la verdad. Pero siempre juega todos los años. Todos los años juego, sí. El 13, el 15 o el 69 son algunas de las terminaciones más demandadas, aunque para conocer el número de la fortuna habrá que esperar al próximo 22 de diciembre. Sí, bonolotes y el gordo, cariño. Pues recuerden que el jueves desde primera hora de la mañana Radio Televisión Canaria se vuelca con la retransmisión de la lotería. Y si aún no ha terminado de decorar su casa con decoración navideña, aquí van algunos trucos para elaborar centros de mesa y coronas para las puertas. Lo han enseñado en el taller de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que crear la base, que va con una esponja oasis, con agua. Es solo el comienzo de la elaboración de estos centros navideños, un taller muy práctico para esta fecha. Estamos utilizando los verdes que vienen, son los nobilis, ciprés, piñas, naranjas, canelas. El broche final es la decoración y depende del gusto de cada una. Tengo las naranjitas deshidratadas. A mí me gusta ponerlas de dos en dos. Empleas la imaginación, el olor al abeto, o sea, me encanta. Me está pareciendo muy productivo porque es el primer taller que hago. Pondré canela, a lo mejor unas piñas aquellas, me cago con dorado. Materiales que también se pueden utilizar en este taller de coronas para las puertas. Ahora entiendo y valoro mucho la profesión de una florista porque no es fácil. Aprende algo nuevo y un día creativa, ¿no? Armadas de paciencia aseguran que todo se consigue. Nos dedicamos a la parte decorativa, vamos poniendo las piñas, las naranjas y las ramitas estas, y enseguida se queda hecha la corona. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defiende su decisión de invertir 16 millones de euros en un museo con réplicas de obras del escultor Auguste Rodin. Mientras, parte del mundo de la cultura ha iniciado una recogida de firmas para frenar el proyecto. Creen que va a generar enormes pérdidas económicas y además que es una falta de respeto a los artistas locales. Según el consistorio, el centro albergará 68 originales, aunque no ha trascendido cuáles, y varias réplicas de las obras más famosas de Rodin. Se estableció que de cada una de sus obras se podría hacer hasta 12 originales. A partir de ahí ya no puede haber más originales, solo pueden ser réplicas. De hecho, del Pensador vamos a tener una copia, no un original, porque está agotado esa posibilidad. El coste por el cual los vamos a adquirir es el que corresponde con una tasación que a esos efectos le encargamos a la Universidad de La Laguna. La Universidad no ha hecho informe ninguno, lo que tiene es una validación del informe que hace el experto del Museo Rodin. Hay un informe público que es el plan de viabilidad. Luego me gustaría que el Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife le echara un vistazo. Tiene datos falsos, tiene datos inflados, hacen una referencia del número de visitantes que tiene un museo canario y lo multiplican por 2 para entender qué es lo que van a venir aquí. Sin contar que los museos canarios son gratuitos y aquí un local tiene que pagar 8 euros. ¿No? O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. El ayuntamiento asegura que el impacto en la ciudad sería de 56 millones de euros y el centro albergará espacios para artistas locales, aunque aún no existe un plan museístico. Rodin, que a día de hoy está en revisión porque es un señor que se apropió de la obra de Camille Claudel, maltratador, que tenía una capacidad muy buena de estar haciendo reproducciones y copias, y todo eso ya lo hacía en vida. Buena parte del sector cultural ha promovido una recogida de firmas que ya cuenta con alrededor de 2.500 detractores del Museo Rodin.
A partir del 26 de diciembre vuelve el Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, la cita por excelencia con artistas de danza. Es un evento que cumple 21 años en Tenerife y que recupera danza en las calles con las propuestas que se crean a nivel internacional. De las 44 piezas seleccionadas para el festival, 13 serán estrenos absolutos. Además, a lo largo de la programación convivirán propuestas coreográficas de multitud de estilos. La 21ª edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera toma las calles y los lugares emblemáticos de la capital tinerfeña. El objetivo es que la danza dialogue con el transeúnte. Es un sitio donde nos damos cuenta que hay. Porque encima no está, no es lo que hay aquí, sino lo que viene. Y la danza urbana está mezclando, está aportando un montón de matices a la danza contemporánea, la danza contemporánea a la urbana. Y yo creo que la danza urbana viene con mucha fuerza, ¿no? Defiendo que el bailarín canario tiene una forma particular de moverse y de comunicarse. O sea, yo digo que esta naturaleza de alguna forma te marca, y sobre todo cuando hablamos de esa invitación a isla, es que el isla es un concepto dentro y fuera, se entiende en una isla, no se entiende en un continente. Un festival que cuenta con el apoyo de las instituciones que entienden la importancia de la danza en el calado artístico de las islas y una oportunidad de conocer el talento canario alrededor del mundo. La tierra gira y existe un diálogo entre los paisajes interiores y los exteriores. Eso es lo que asegura Rubén Carles, el director del concierto Imaginación Universal. A estas horas se está celebrando en la capital Gran Canaria un concierto de jazz formado por un quinteto y que pone punto y final a Cultura en Acción. Con este recital les dejamos. Pasen muy buena semana. Sean felices.